quiera. Bueno. Muy, muy buenas noches. Tengan todos ustedes esta noche especial, una noche para dar gracias, una hermosa noche, sinceramente. Y qué más que para dar gracias todos los días, todas las noches. Qué bueno que están con todos nosotros porque hoy tenemos la onceava conferencia de este bello programa Legacy. Así que vamos a tener a una persona muy especial. A mí me encantan todos esos temas que ella y su familia tienen. Así que vamos a recibir con un aplauso virtual a nuestra Stephanie Arboleda, quien va a hablar, ella va a hablar de reconéctate con los centros energéticos principales, o sea, los chakras. Y la señora Stephanie Arboleda es entrenadora de vida y sanadora holística. Así que le vamos a dar un aplauso desde cada uno de nuestros hogares y muchísimas gracias, Stephanie. Así que el micrófono es suyo. Adelante. Muchas gracias, Blanquita. Bueno, buenas noches con cada uno de ustedes. Para mí igual es un honor poder compartir un poco de todo lo que he venido trabajando. Espero sinceramente que les sirva. Cualquier pregunta ya saben. Como yo hablé con Blanquita, tengo una presentación que preparé para ustedes y es súper, digamos, súper simple para que ustedes puedan preguntar y tener este tiempo. Como saben, tenemos una hora, entonces para que puedan preguntar si algo no está claro. Entonces, para comenzar, les voy a compartir mi pantalla. Me avisan si la pueden ver. No se ve todavía. Ahora. Ahora sí. Perfecto. Listo. Entonces, como decimos, ahora en estos tiempos es muy importante podernos conectar con estos centros energéticos, que son conocidos como chakras. Nosotros actualmente tenemos muchísimos centros energéticos en nuestro cuerpo, pero los principales y los más conocidos son siete, que los vamos a explicar en esta presentación. Primero hay que tener súper claro que nosotros somos seres energéticos. Y esto quiere decir que nosotros somos de energía. Todo nuestro cuerpo es energético. No solo lo que vemos, sino es todo. Todo lo que nos rodea, todo lo que somos es energético. ¿Y por qué nos sirve reconocernos como seres energéticos? Porque así nosotros podemos estar presentes de la energía que nosotros tenemos y podemos reconocer la energía del otro. Y es muy, muy interesante porque desde niños nosotros reconocemos la energía, sabemos cuando papá o mamá están mal, pero ¿qué es lo que pasa? Le preguntamos a papá o mamá, ¿estás bien? Y la mamá no está bien, pero te dice, sí, todo está bien, estoy bien. Entonces ahí empieza a haber ese problema entre lo que siento y lo que escucho. Entonces, realmente las personas que trabajamos con energía nos conectamos muchísimo con esta parte energética que la persona no cuenta, pero que nosotros sentimos. Y eso lo podemos hacer todo el tiempo. Entonces, por eso es muy importante poder saber y conocer estos puntos. Bueno, nosotros somos una fuente inagotable de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos, digamos, como una pila. Entonces, estamos todo el tiempo recargándonos y cargándonos y necesitamos recargar esta energía. Entonces, por eso tenemos estos centros energéticos principales. Los tres principales puntos energéticos que ya lo vamos a ver más adelante nos conectan con la energía de la tierra, que es nuestra parte femenina, y es esa forma de cargarnos y descargar, es esa parte, esa conexión. Y los otros puntos energéticos, quiero ver si es que quieren entrar o no, creo que no, perdón. Y los otros puntos energéticos que están en la parte de arriba de nuestro cuerpo, ya lo vamos a ver, es nuestra conexión con la fuente, con el sol, con Dios, con la unidad, como ustedes quieran llamar. Y todas estas energías fluyendo en nuestro cuerpo es lo que nos permite estar bien físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces aquí les voy a hablar un poquito de cada uno.
así brevemente. No sé qué pasó con la presentación. Ahí está. Entonces aquí hay, voy a moverle un poco acá. Eso. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro, uy, se movió, ya. Entonces este es nuestro primer punto energético, que es conocido como el chakra raíz. Y como ustedes ven, este es nuestro primer punto energético que es, nos conecta a la tierra, a la madre tierra. Entonces es este principio de conexión, es del elemento tierra, el sentido del olfato, y este es un principio de seguridad y estabilidad, ¿sí? A nivel emocional. También nosotros, a nivel físico, este punto energético, como es el elemento tierra, nos conecta con toda la parte terrenal de nuestro cuerpo, es decir, la parte más sólida. Entonces, pues, por eso está conectado con nuestros músculos, nuestros huesos, el intestino, todo eso está conectado con este punto, ¿ya? Entonces, eso es importante conocer, porque si es que algo no está bien, no está equilibrado en este punto energético, obviamente lo que voy a tener son problemas con los músculos, huesos, intestino. Así, entonces, así vamos nosotros reconociendo qué está pasando físicamente y cómo voy conectando con esta parte energética, ¿sí? Y también cuando nosotros tenemos este punto equilibrado, yo me siento segura. Me siento segura, me siento que pertenezco, no tengo problema en hacer proyectos porque me siento parte de. Si este punto energético no está muy abierto, está bloqueado, quiere decir que yo me siento perdida, no me siento bien, no me encuentro, genero cosas, proyectos, pero no los cumplo porque no tengo esas raíces, como se llama. Cuando hablamos de raíces, es de esto, conectarnos con el espacio en el que estoy, ¿sí? Bueno, este es un dibujo que hice en unos talleres que suelo hacer, que es sanando a través del dibujo. Entonces, esta es la importancia de este punto energético, en la confianza, Yo soy, es el principio, yo soy, yo pertenezco, acepto lo que llega y suelto lo que se va. Es de ese desapego. Porque normalmente en este punto energético, cuando está demasiado abierto, y eso quiere decir cuando hay demasiado flujo energético, me vuelvo una persona muy materialista, que me preocupo mucho de las cosas materiales, ¿sí? Entonces, unas preguntas que nos podemos hacer en este punto energético es, ¿me gusta lo que veo? ¿Me gusta lo que hago? ¿Me identifico? O sea, ¿me siento parte? De ahí viene nuestro siguiente punto, que es nuestro chakra sexual o chakra o sacro, cualquiera de las dos formas. Y este se encuentra igual, está conectado a nuestros órganos sexuales. Y el elemento que lo rige es el agua. Y este, por ende, por ser el agua, es las emociones. Y recordemos que nosotros somos más del 70% de agua. Entonces, imaginen cómo toda esta parte, este punto energético, influye en nuestro cuerpo, haciendo agua. Entonces está muy conectado al tema de las emociones y al gusto. Entonces esta capacidad de dar y recibir amor. Entonces a nivel físico, como es el agua, está lidiando todo lo que es la parte de los fluidos, todo lo que es la circulación y todo eso tiene que ver este punto energético. Entonces es importante que también incluya el tema emocional mucho en este punto energético. ¿Sí? Aquí es otro dibujo hace referencia a el crear. Este punto energético es la creación, es la creatividad. Entonces, por eso se habla de la reproducción, de ser creativa, cómo yo soy creativa. Y no me refiero solo a ser creativa artísticamente hablando, sino en toda nuestra vida. Ser creativa en cómo cocino, cómo hago las cosas, cómo gerencio, cómo delego, todo es parte de la creatividad. Sí, entonces por esto yo me renuevo cada día. Este punto energético es ese que me renuevo, yo sentirme plena y llena, ¿sí? Entonces las preguntas principales es, ¿me gusta mi compañía? ¿Me gusta la de los otros? ¿Me siento creativa? Entonces, ese sería. De ahí tenemos el chakra del plexo solar, y este está tres puntos de arriba del ombligo. Este es el elemento fuego, que es la transmutación.
Y este tiene mucho que ver con esta autovaloración y poder personal. Entonces, al tener este fuego, tiene que ver físicamente con todo el tema del metabolismo. Por eso va con el hígado, con todo esto del estómago, los vasos. Entonces, si tenemos algún problema en este punto, tiene que ver con este punto energético, con este chakra del plexo solar. Y aquí tenemos esta imagen que es el unicornio volador, que yo le llamo así, que ha sido un emblema porque es este punto energético me permite empoderarme y de saber mi propósito, mi misión de vida y poder gestionar y disfrutar de lo que hago. Es esto, ¿no? El descubrirme, el valorarme, el confiar, y él por eso se llama el yo hago. Dejo de pedir y empiezo a actuar con este punto energético. Ya no me quedo en el victimismo, en que tengo que pedir afuera, sino ya comienzo yo a gestionar todo desde mi centro hacia adelante. Entonces, los puntos, las preguntas que podemos hacernos es: ¿me cuesta poner límite? ¿Me considero independiente? ¿Cumplo con mis objetivos? Sería como unos puntos para ir validando ahí. De ahí tenemos nuestro chakra corazón, y este yo puedo decir que es el más conocido. Como dicen, el chakra del corazón, el amor, los ojitos de corazón, el amor romántico, pero va mucho más allá que eso. Esta es nuestra conexión con todo. Este punto energético es muy importante porque es este punto de conexión entre los chakras inferiores, entre madre tierra y nuestra conexión con nuestro creador. Entonces todas las energías se van al chakra del corazón, y por eso dicen abre el timo, abre este punto. Sí, me abro al amor incondicional. Entonces este es el elemento aire, es como yo expando ese amor desde mi centro hacia los demás. Y para poderlo hacer, tengo que haber transitado por los otros puntos energéticos, porque ahí estoy empezando ese proceso de aceptación, de ser como soy, de aceptarme y validarme de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo expandir ese amor. Y al ser aire, obviamente, este punto energético tiene que ver con todo lo que es el corazón, los pulmones y todo eso que está ahí. Aquí tenemos igual el corazón, y es la energía que pasa por este punto. Es el aceptarme, es el abrazarme, es el cuidarme. Por eso la frase es yo me amo. Yo me amo y me acepto tal y como soy. Entonces aquí las preguntas son: ¿cómo identifico lo que siento? ¿Me siento querida por mí? ¿Me siento querida por los que me rodean? Eso es muy importante. Una de las emociones muy latentes y que he visto que se quedan aquí impregnadas y que hacen que se bloquee mucho este punto es la ira y el coraje. Muchas personas se quedan atrapadas en situaciones del pasado que les causan mucha ira y coraje y crean una muralla en este punto. Entonces, eso se trabaja muchísimo. De ahí tenemos el chakra de la garganta, que está ubicado en la garganta, y en los oídos. Es como un triángulo invertido entre lo que escucho y lo que hablo. Entonces hablamos de la coherencia. ¿Soy coherente entre lo que pienso, digo y hago? Entonces eso es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días, porque si no hay coherencia, la garganta es el primer punto que nos va a comenzar a decir algo está pasando por ahí. Aquí ya no es un elemento físico, ya es del éter, que es el comienzo de la manifestación, y es la vibración. Por eso nos dicen cuidado con lo que dices, porque lo que dice, se cumple. Entonces tiene que ver con esto. Como ya estoy conectando con mis puntos de abajo hacia arriba, ya voy manifestando en mi mundo lo que voy hablando. Por eso es muy importante cuidar lo que se habla y lo que se escucha. Eso es muy importante. Entonces, este sentido es oído a todo nivel. Y este es el dibujo, obviamente, del poder expresar, la importancia del hablar, de las palabras, de lo que digo, cómo me expreso, cómo expreso lo que siento, cómo yo me escucho y cómo yo me comunico conmigo mismo, porque hay veces en que uno se comunica de una forma con uno mismo. Me comunico con amor, me comunico con paciencia, ¿cómo me comunico? Eso es muy importante. Por eso este punto habla mucho de yo hablo, yo me comunico.
De ahí vamos al chakra del tercer ojo. Este es el que está ubicado ahí en el centro de nuestra frente. Y esta es la energía ya más sutil. Cada vez, y ya les voy a explicar por qué cada punto energético es de un color. Este es un color que vibra de acuerdo a la frecuencia en el que vibra cada punto energético. Y se lo describe en ese color para que nosotros a nivel físico podamos ponerle un color. Pero es la frecuencia con la que vibra cada punto energético. Entonces, este es más sutil. Se presentan las habilidades psíquicas, también la imaginación, mi intuición. Estoy conectada con lo que siento, realmente hago lo que siento o hago lo que me dicen que tengo que hacer. Y aquí también se basa todo este principio de la coherencia que habíamos hablado. Entonces, cuando yo no estoy siendo coherente, obviamente voy a empezar a tener dolores de cabeza, migrañas, problemas del sueño. No me gusta la realidad en la que vivo, me oculto, huyo. Entonces, eso es importante en este punto. Y aquí vemos el ojo, porque siempre lo hacen como el tercer ojo. Entonces, es yo me entiendo, intuyo, discierno. Entonces, por eso se basa en el yo veo. Yo veo qué es lo que veo afuera, qué es lo que veo internamente, cómo me comunico con la vida, con todo. Entonces, las preguntas de aquí serían, ¿cuáles son mis miedos? ¿Yo soy receptiva con la idea de otros? ¿O soy muy cerrada a aceptar otras ideas? ¿Cómo afronto los conflictos que se me presentan? También es un punto para saber cómo está el manejo de la intuición también ahí. Y por último, tenemos el chakra de la corona, que está ubicado en la coronilla, como ven en la imagen aquí. Y este es el principio de proyección. Esta es nuestra conexión con la fuente, con Dios, con el sol, el universo, como quieran llamar. Es esa conexión. Ahí por eso aquí dice la conexión con mi ser superior, ser espiritual, viviendo una experiencia humana. Y eso es importante recordar que lo vivimos diciendo, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Recordando que este cuerpo no se va a quedar, lo que se va a quedar es nuestra esencia. Entonces, eso es importante de cuidar. Y aquí es una explosión, porque al final este punto es esa explosión, es esa conexión, es esa iluminación, es ese despertar, es mirar las cosas de manera diferente. Por eso me conecto, me uno, recibo, reflexiono, me lleno de gratitud. Y se basa en el yo entiendo, porque digo, wow, estoy despertando y comienzo a ver las cosas de forma diferente. Cuando tenemos este punto bloqueado, no estamos conectados con la divinidad, no nos conectamos con algo espiritual, para nosotros solo es de esta vida física, hay confusión, te estresas, hay dificultad de aprendizaje, hay mucho pensamiento, me quedo mucho en la mente, y las preguntas que puedo hacerme es, ¿acepto el flujo natural de la vida? Tengo inspiración para pasar desafíos, me gusta estar en silencio. Entonces son como esos puntos que nosotros podemos trabajar. Entonces, básicamente, de los puntos energéticos se puede hablar muchísimo, como les dije. Hay varias formas, varios tratamientos, varios mecanismos para poder hacerlo. Por ejemplo, la acupuntura se basa en estos puntos energéticos, el biomagnetismo, el reiki, el theta healing, el rakirama. Hay muchas técnicas que usan los puntos energéticos principales. Entonces, ¿por qué? Como yo les decía, ¿por qué es importante conocer esto? Porque ya es ese momento de conocer que somos más allá que un cuerpo, de creernos que nosotros podemos proyectar nuestra vida a raíz de cómo nosotros estamos vibrando energéticamente. Yo siempre les he dicho, no me hablen mucho de sus vidas, o sea, no me hablen mucho, solo quiero ver cómo son sus vidas, y yo ya sé cómo están vibrando, porque todo lo que está afuera es un reflejo de nuestro interior. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es querer arreglar las cosas afuera, que las personas cambien, que el trabajo cambie, que el jefe sea mejor persona,
pero no nos damos cuenta que esa no es sanar la causa. La causa es sanar adentro, mirar hacia adentro. Entonces, eso es importante, porque si yo sano afuera, a la vuelta de la esquina va a pasar lo mismo, porque no lo he transmutado, no lo he transformado, no lo he expiado, como diría el curso de milagros. Entonces, es por eso que me encanta compartir esto, porque a raíz de conocer estos puntos energéticos, yo puedo decir, ah, en el primer punto estoy sintiéndome así, entonces de ahí, y en el tercero tal, entonces ya sé más o menos qué está pasando en mi vida, y puedo conectar. Y es una herramienta fabulosa para que poco a poco nosotros seamos nuestros propios sanadores, porque ya es el momento de usar ese poder que tenemos y que nos pertenece, que nosotros podemos llegar a ser sanadores de nuestra vida y todo eso. Entonces, aquí yo puse para ustedes, creen el poder que tú tienes para transformarte. Esa es la clave, porque si nosotros no creemos, no se da nada. Siempre nos han enseñado que tenemos que ver para creer, pero ahora es al revés, tenemos que creer para ver. Entonces, nosotros no vamos a ver si no creemos. Entonces, hay que tener esto muy en claro. Y eso sería lo que sería la presentación. Voy a dejar de compartir. No sé si sigo compartiendo o ya no. Tefi, ¿hay alguien que está esperando para entrar? A ver. Claudia. A ver. Ahí uno. No hay nadie más. Claudia, me dijo que está tratando. No, uno. Okay. A Ruth. Ya, entonces. Gracias. Ahí, ya. Entonces, esta es la presentación, así como les dije, súper. Ahorita le di, ya la hago entrar. Listo. Ya está, joining. Listo. Entonces, entonces eso es lo que yo tenía para ustedes. Como el tiempo era corto, más lo que a mí me gusta es que puedan participar, si tienen preguntas, si quieren conocer algo más. No me gusta entrar en mucha parte técnica, porque es así, toda la información tiene que ser sencilla y lista. Pues a mí me parece muy, muy importante, pero qué bonito sería que saliéramos de dudas, porque este tema no todas las personas estamos pues relacionados, pero sí me imagino que habrá personas que tendrán muchas preguntas y entre ellas yo. Pero dejemos que sean los demás los que quieran. ¿Está lista para las preguntas a Estefan? Sí. Ah, ok. Ahí ya quieren participar. Ok. A ver, si alguna persona quiere hacer las preguntas, por favor, déjenos saber. Sí. A ver, ¿quién? Claudia. Ok, Claudia. Vamos, Claudia, adelante. Buenas noches. No, solo digo que apenas entré, no sé por qué no había podido entrar. Perdón. A mí me gustaría no hacer una pregunta, sino pedir, si es posible. Yo creo que es súper importante las preguntas que habías dicho en cada uno de los centros energéticos, que nos permite como tener una claridad, como un cuestionamiento interno y ver cómo están nuestros centros energéticos. Me gustaría, si es que las puedes como decir más lento, no sé si las quieren anotar, porque yo creo que es súper importante, es como un medidor, o sea, cómo estoy en el primer chakra, cómo estoy en el segundo, cómo me estoy contestando esto. Entonces, lo que dijiste fue súper importante, pero creo que fue muy rápido. Yo quería como anotar, digo, ¡ey! Ah, ok. Está bien. Entonces, no, de pronto, si no les pasas, pero de pronto si les lees, si les dices despacio o que tienen que ver o cómo es, yo creo que es un termómetro súper importante. Y también dijiste que ibas a hablar de los colores y no. Sí, dije que básicamente los colores son las frecuencias con las que vibra cada punto energético. Ajá.
Sí, pero solo vimos los colores. Entonces quería, si es que podíamos como repetir el color y, y esa frasecita chévere, me encantó, pero fue muy rápido. Quisiera, si es que puedes proyectar otra vez tus dibujos con las preguntas y con la fortaleza de cada centro. Yo al menos quiero copiar eso. Claro, claro, claro. Ya lo vuelvo ahorita a compartir. Solo un momento. Y no es problema, sino luego nos mandas. No, no, claro, ya lo pongo ahorita. Sino que como estoy aquí de host, me toca estar ahí viendo los que entran. Perdón, Claudia, no vi con tiempo. Mil disculpas, estaba justo en la presentación. Y ya, entonces... aquí tenemos el chakra raíz, que era el primer punto energético, es de color rojo, y como les comentaba, cada color tiene una frecuencia. Entonces vamos desde lo más terrenal hasta lo más sutil, que es nuestra coronilla, por así decir. Entonces aquí tenemos el primer punto, color rojo, nuestra conexión a la madre tierra. Entonces es ese principio de seguridad. Y por eso nosotros tenemos, cuando en las meditaciones que hacemos para conectarnos con estos puntos energéticos, siempre es que nos salen raíces. A veces cuando estamos muy confundidos o no sabemos qué decisiones tomar, la mejor forma es respirar y enraizarnos, sentir que las raíces entran hacia la tierra y sale una luz. La luz que queramos, y nos conectamos, y eso es increíble. Y hacemos la pregunta, y la primera que es, esta es. Ahí tengo las preguntas. Perdón. Para este punto, es si me gusta. ¿Ah? No, no, continúa, es que quería hacer una preguntita, pero termina con eso. No, sino que justo también le vi a mi Max que hizo así. No, pueden decir. Ahora okay. Ya estamos ahorita participando, mejor para mí. Ah, ok. Perfecto. Cuando dice que una persona no está equilibrada con este color, o sea, con este chakra, ¿qué pasa con el color? No, el color siempre va a ser, el color siempre es del rojo. El color es lo que identifica el punto energético. Okay, solo okay. Lo que pasa, lo que cuando está equilibrado, no equilibrado, digamos, abierto o cerrado, uh-huh. Bloqueado o demasiado abierto, porque también hay esta parte. Cuando está en este punto bloqueado, por así decirlo, quiere decir, imaginemos que los chakras son como unas rueditas que están moviéndose energéticamente y así se mueven las ruedas y se va moviendo toda esta energía, ¿sí? Entonces, cuando un punto energético no está funcionando, se queda estancada la energía y por ende el siguiente punto tampoco, y ahí se va estancando porque tiene que ir fluyendo normalmente. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no fluye bien? ¿Que se siente mal la persona o cómo? En este punto energético lo que da es no me siento segura, porque este punto energético es el sentido de seguridad, de estabilidad. Entonces, okay. Cuando está bloqueado, no me siento segura. No me siento segura, no confío, no me siento parte de. Entonces, ajá. Pero cuando está... demasiado abierto, digamos, excesivamente abierto, y eso quiere decir que se mueve con mucha rapidez, que también es, digamos, no me gusta decir positivo y negativo, pero digamos como que algo que afecta a la persona, es que la persona se vuelve muy material, muy apegada a las cosas materiales, me preocupo mucho en mi cuerpo físico, pero demasiado, entonces es como, digamos, hay que ver el equilibrio. Y se podría, mejorar, digamos, una persona que tenga esa situación, ¿se puede mejorar? Claro. ¿Y cómo? Con las terapias energéticas espirituales, con Reiki, con cualquier tipo de las que mencioné anteriormente, se equilibra y poco a poco la persona va equilibrando. Y lo que hace la energía es hacer que la rueda siga su flujo, siga y por ende la otra también, y así toda la energía va fluyendo. Oh. Uh-huh. Gracias, qué interesante. Me imagino que muchas personas estamos así. Ok, continúa. Sí. Me imagino que va por el otro chakra, el número 12, el sexual. Sí, ma, quería decir algo.
No, yo decía eso, me gusta lo que veo y me gusta lo que hago. ¿Me gusta lo que veo de mí, del mundo o solo lo mío? Me gusta eso. Me gusta lo que veo, claro, de mí y del mundo, porque es la conexión física a la tierra. Entonces, ¿cómo yo me conecto conmigo? Me acepto, me siento segura, veo, acepto afuera, me siento parte de, porque eso es importante, porque cuando está bloqueado, como ya dije, no me siento parte de, me siento perdida en el mundo, y eso pasa normalmente muchísimo, sobre todo ahora lo que he visto mucho es que a este punto ha tenido esa dificultad a raíz de lo que pasó con el COVID, las personas se perdieron, entonces ya no se sintieron parte de, o sea, ya no, todo empezó a cambiar, pero una crisis es un momento para cambiar. Lo que me pareció súper chévere es que empieza con este yo soy rojo, que me conecta con la tierra, que me conecta con la física, y el séptimo chakra es de yo soy violeta, ¿no? Con una frecuencia vibracional alta que me conecta con el yo soy. Eso me pareció súper chévere también y me encantó lo del apego. Entonces, cuando una persona está, como decía Blanquita, me imagino que una persona que está con un bloqueado o que está muy abierto, tiene mucho apego. Por ejemplo, vemos personas que son adictas a, me imagino, a las cirugías plásticas o algo así, ¿cierto? Uh-huh. Claro. Muy apegado a lo físico, así es. Claro, y también apegada a todo lo material, es decir, a mi cartera, a mis zapatos, a mi casa, ¿no? Y de todo, y si está bloqueado, lo contrario, no me gusta mi cuerpo, no me gusta lo que soy, no me gusta nada, no me siento segura, no me siento cómoda en mi cuerpo, y en lo emocional no me siento segura. Así es. Y si está fluyendo, confío, yo soy, acepto lo que llega y suelto lo que se va. Uh-huh. Eche. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con este punto? Primer chakra. A mí me gusta mucho eso, perdón, me gusta muchísimo porque me doy cuenta de que muchas personas estamos pasando por eso. Me imagino ahora, especialmente como dijiste, con el COVID, la inseguridad que la gente sentía o que estuvo, y tanta gente que, y todavía escucho mucha gente que dice, ay, es que, y es esa inseguridad, y qué va a pasar con toda esta, la economía, cómo se afectó con lo del COVID, y están en ese susto, digámoslo, esa inseguridad que tienen, y entonces me imagino que eso sería muy bueno para poder aplicar estas técnicas, porque, pero cómo la persona, bueno, ahora que nos está explicando, podemos entender cuál es la parte que nos está afectando, pero hay muchas personas que no saben eso. Entonces, claro, para ellos es muy difícil. Claro, entonces por eso es importante como educar más sobre el tema energético, porque antes yo me acuerdo que yo hablaba del tema energético y las personas ya pensaban que era magia y ajá, un montón de cosas, cosas New Age, y la energía no existe. Y claro, y ahora ya se está pudiendo hablar de estos temas, ya las personas se están interesando más de qué es un chakra, de qué es un punto energético, de cómo funciona, y todo. A la final todo es de energía, todo es de energía. Entonces... Claro, y como nos explicaba Steffi, también cada uno de los centros energéticos están conectados, cómo funcionan partes de nuestro cuerpo. Tú decías que en este era la columna, las vértebras, toda la parte huesos, claro, las piernas, los intestinos, la sangre, las suprarrenales. Entonces yo creo que eso es súper importante para tener en cuenta, o sea, cómo nosotros somos esa unidad, ese complemento. Me encanta, sí. Y me encanta el trabajo que hace Steffi, cómo va organizando cada uno de los centros energéticos a partir del Reiki, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que gracias, me encantó. Qué bueno. Ahora, ¿oís? Ok. Pues, me gustaría hacer como varias observaciones y una pregunta. Cuando estoy pensando en el cuerpo, estoy pensando, para mí es necesario hacer
un ejercicio de visualización, en el sentido de que pienso en lo que estás diciendo y pienso en el sistema solar. ¿Qué es lo que ocurre, o el sistema planetario? ¿Qué es lo que ocurre cuando los planetas no funcionan, no van rotando, no están dentro de sus ejes? Puede haber como una serie de complicaciones, puede haber una catástrofe terrestre, puede haber, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que nos ocurre a todas las personas que no conocemos de estos puntos de energía y que no tomamos en cuenta qué es lo que nos está sucediendo. Entonces se me hace que nuestro cuerpo, como es tan completa, lo que hay afuera y adentro, ¿no es cierto? O sea, nada de lo que hay afuera no tenemos nosotros adentro. Entonces no necesitamos, en la mayoría de ocasiones, no necesitamos que alguien de afuera nos cure, sino necesitamos revisar qué es lo que pasa adentro. Y precisamente esto me parece así como, es como una especie de innovación. Me gustó mucho tu presentación, porque digo, hay muchos sabios que han venido, a menos que no se los nombra ahora, ¿no es cierto?, que hablaban acerca de nuestras energías y que no sé dónde colocaban las energías. Ahora se descubre los chakras, que no es una cuestión del siglo XX, sino es mucho más anterior, que se va, cómo vamos descubriendo que cada uno de nuestras partes del cuerpo tiene algo. El cuerpo habla y a veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y ese cuerpo que habla, cuando vos dices, es como una ruedita, dices tú, es como una ruedita. El chakra funciona como una rueda, se mueve o no se mueve, gira o no gira, se mantiene o no, está lubricado, o sea, y eso creo que es un gran aprendizaje para saber cómo el cuerpo generalmente, hacemos mucho caso de lo que vemos hacia afuera. Así, claro, soy pequeña, soy grande, soy gorda, soy chica, etcétera, etcétera, etcétera. Y gastamos un montón de plata en tratar de cambiarlo de afuera. Y resulta que ahí no está el problema está adentro. El problema está en cómo nos vinculamos nosotras mismas, cómo nosotros también, cómo nos miramos, qué es lo que está pasando. Y entonces yo he aprendido de lo que tú dices, el cómo estos chakras se conectan desde el corazón. Cómo este corazón hace nexos de cada uno de los chakras. Porque uno podría suponer que los chakras son puntos separados y que hacen parte de un mismo sistema. Pero el rato en que tú dices, el corazón es la fuente que conecta a todos los chakras, ya no es el cerebro. Y entonces es como dejar de lado de pensar en la racionalidad, de pensar en la idea de la inteligencia y colocar en lo simple y llanamente que significa ser humano, o ser este ser que vos llamas viviendo experiencias, ser de energía viviendo experiencias humanas. Entonces eso me parece muy lindo, o sea, creo que yo tendría que volverte a oír para asimilar todo lo que nos estás entregando. Muchas gracias, Steffi. Me gustó mucho. Ay, perdón. Algo que me encantaría como acotar a lo que está diciendo Anita también es que el corazón, hacer el centro y la conexión entre los chakras superiores e inferiores, es lo que forma el toroide, como tú dices, como es adentro, es afuera. Entonces, ahí se forma el toroide, ahí se forma el campo electromagnético de las personas y se forma el campo electromagnético del planeta, del universo, de los sistemas solares. Entonces, es una fuerza impresionante y es desde el corazón donde nos conectamos al universo, nos conectamos entre todas, nos conectamos con los otros planetas, porque es donde formamos el toroide. Como una acotación a lo que decía Anita. Entonces me parece súper importante y me encantó esa aclaración que hizo Steffi, porque normalmente este es un tiempo donde tenemos tantos miedos que nos conectamos de todo lado menos del corazón. Gracias. Tengo otra pregunta antes de que alguien me gane. Cuando el chakra raíz no está funcionando bien, ¿los demás chakras funcionan bien?
o es una conexión que no va a poder. No, ya se debilita, es como un efecto dominó, por así decirlo. Ya en una ruedita no funciona bien, ya la otra también, y así se va todo. Ajá. Y la cuestión es que esto es tan sabio que cuando, como nosotros, justo como decía Anita, como decía mi mamá, cuando nosotros aprendemos a escuchar esto, a sentirnos, vamos a saber antes de que llegue la enfermedad lo que está pasando, pero las personas lamentablemente no escuchan estas señales, porque decimos, el cuerpo te va avisando, sí, pero a nivel energético, emocional, yo ya me estoy sintiendo de alguna forma, pero las personas no se toman ese tiempo, ese momento para sentirse, sentarse un ratito en el ajetreo del día y conectarse un ratito, unos 2 minutos y ver, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y esperamos a que llegue esa enfermedad y todo, y ya es otro tipo digamos, de tratamiento. O sea, es, el cuerpo calla, como dicen, el cuerpo, ¿cómo es? El cuerpo avisa lo que se me fue. El cuerpo grita lo que tú, boca calla. Eso, gracias, sí, se me fue. Y es tan cierto, y claro. Por ejemplo, con algunas personas que he hablado del tema, sí me dicen, claro, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo hago esto? Y es la clave. Lo primero que yo siempre les digo es conocer, es saber dónde está cada punto, cómo funciona, qué maneja, qué parte del cuerpo, qué parte emocional. Esa es como la primera clave, porque si yo no sé, desconozco lo que es, no. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque nosotros tenemos que llegar, y ya lo he dicho varias veces, a ser nuestros propios sanadores. Pero claro, a veces nosotros decimos eso y van a decir, ¿cómo ser nuestros propios sanadores? Siempre hemos esperado que alguien afuera nos dé solucionando los conflictos, los problemas. He tenido personas que me dicen, a ver, yo tengo este problema, ¿qué debería hacer? Y yo lo único que digo es que, ¿cómo puedo decirle a una persona qué debería hacer? Porque nosotros no podemos decirnos a nosotros mismos qué debería hacer. Entonces eso a mí me provoca como así como un poquito eso. Continúa. Pero en un caso así, digamos, la persona le pregunta qué debo hacer, que entonces cómo la dirige usted para que esa persona haga lo que tenga que hacer. Es que un sanador, bueno, cualquier tipo de terapeuta, sanador energético, bueno, cualquiera tiene que ir empoderando a la persona de adentro hacia afuera para que poco a poco la persona vaya viendo y vaya sintiéndose, vaya tomando sus decisiones. Eso es lo que hacen ahora los terapeutas. O sea, porque nosotros no podemos tomar decisiones por ellos ni decirles lo que tienen que hacer ni cómo vivir su vida, sino que ellos poco a poco tienen que empoderarse. Yo lo que siempre les digo es, a ver, ¿quién pasa contigo? Yo le hago esa pregunta. ¿Quién pasa contigo todo el tiempo? Y se queda así como, a ver, pensando, tú mismo, tú. Entonces, la persona que va a estar en tu vida, con tu familia, con tus cosas, eres tú. Entonces, eso es importante. Y estamos aquí un ratito y tenemos todas estas herramientas para realmente estar en paz y ser feliz. ¿Qué es lo que vinimos a hacer? Aprender a estar en paz, vivir en amor y compartir lo que uno va aprendiendo. Claro, es súper importante, yo creo. Yo siempre pienso, nadie sabe más de ti que ti mismo, ¿no? Excepto Dios. Pero nadie sabe. Entonces, si tú no te conoces, entonces, ¿cómo puedes buscar una? Y lo que decía Einstein, ¿no? ¿Cómo puedes buscar una solución desde el mismo lugar donde se generó el problema? Entonces, definitivamente tú necesitas salir de la mente para desde el corazón aprender a observarte, para entonces ver desde dónde empiezas a trabajar. Y si el primer chakra no está funcionando, me imagino yo, porque aquí la experta es la Steffi, entonces yo me imagino que si el primer chakra no está funcionando, y este tiene que ver con la piel, con los huesos, con no sé qué,
los otros chakras, entonces me voy a sentir mal de todo, me voy a sentir deprimida, me voy a sentir ansiosa, me voy a sentir que me duele, como a veces digo, me duele desde la punta del dedo del pie hasta la cabeza, hasta la coronilla, porque obviamente está todo un conflicto. Y yo he visto muchas veces que cuando vienen las personas a consulta y sus centros energéticos, porque desconocen de su propio cuerpo, normalmente están súper congestionadas con el quinto chakra. Y uno escucha lo que quiere escuchar y dice cualquier cosa sin filtro, ¿no? Por eso decía, Steffi, es tan importante buscar la coherencia entre lo que pienso, digo y siento, que eso se da a partir de un proceso personal de ir paso a paso, identificando cómo soy yo, cómo yo me veo. Por eso yo quería que es súper importante que ve las preguntas, ¿cómo me gusta en mí lo que veo? ¿Cómo me gusta lo que hago? ¿Estoy haciendo realmente lo que hago? ¿Estoy sintiéndome bien en mi jean? ¿Estoy sintiéndome bien en mi vestido? Cuando me miro al espejo, ¿qué veo? ¿Confío en esa persona que está ahí o es mi mayor enemiga? Por eso yo decía, yo creo que es súper importante como ir viendo esas preguntas, porque esas preguntas nos van a dar el proceso de que decía Blanquita, ¿no? Este primero, o sea, ¿cómo te estás viendo contigo? ¿Cómo te estás relacionando contigo? Por eso es el primer chakra, porque si yo tengo una buena relación conmigo, las otras voy a seguir trabajando, es lo que yo creo, ¿no? Es lo que yo pienso, lo que yo vería en la consulta, pero ya digo, Steffi es la experta en esto, pero por eso yo quería como repetir las preguntas como para tener como un test interior de decir, ok, ¿desde dónde voy? ¿No? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no sé si pasamos al segundo. Sí, sí, vamos a las preguntas, entonces digo por el tiempo. Sí. Entonces, vamos a las preguntas de este punto. Como saben, este sacro es anaranjado y las preguntas son: me gusta mi compañía, me gusta la compañía de los otros. Y aquí también se trabaja mucho el tema de la culpa, sobre todo cuando está bloqueado. Me siento culpable del disfrute de la vida, del disfrute, todo lo que implica eso, el disfrute. Y eso se ve también muchísimo. Entonces, continúo con las preguntas. Este es igual el plexo solar, que es de color amarillo. Fuerte, el yo hago. Dejo de pedir afuera y empiezo a hacer. Y eso, este personalmente en confianza es del que más he trabajado, porque yo sí estaba acostumbrada a veces a ser muy mimada y a poner la mano y a que todo el mundo caiga ahí. Y la cosa es hacerlo siempre. Entonces aquí es, me cuesta poner límites, me considero independiente, cumplo mis objetivos. Esto es muy importante. ¿Por qué es un unicornio volador? Porque yo le dibujé así. Qué lindo. Porque son los sueños que persigue, tal vez. Claro, y porque yo sé que los unicornios existen, entonces. De ahí el chakra corazón, que igual vimos que es verde. El chakra en sí, el color de esta frecuencia es verde, pero cuando vemos este toroide, que yo no entré mucho al tema porque ahí tengo que explicar muchísimas cosas, pero la energía es como rosadita, como amarilla, que se va ahí mezclando en este punto energético. Es del yo me amo, como vimos, me identifico, cómo identifico lo que siento, me siento querida por mí, los que me rodean. Acuérdense que todo, desde abajo, todo tiene que ver cómo voy trabajando con mis puntos energéticos inferiores hacia arriba. Entonces, todo va subiendo esta energía, ¿no? Claro, me imagino que son los amores y desamores también, ¿no? Claro, claro. Trabajar los desamores también, sí. Los dolores. Claro, claro, todo. Aquí tenemos de que habíamos hablado, el de la garganta, que es color azul. Yo hablo, me expreso. Entonces aquí es confío en mí, soy sincera conmigo y con los que me rodean.
Esto es muy importante porque a veces yo me digo una cosa a mí cuando estoy sola conmigo y estoy completamente diciendo otras cosas cuando estoy con otras personas. Entonces ahí es lo que hablábamos de esa coherencia. Me siento comprendida. También otra pregunta es, ¿escucho? ¿Acepto otras opiniones también? Yo tengo una pregunta ahí en este chakra. Yo me he hecho, yo creo que dos veces Reiki. Y la, bueno, la primera vez me dijeron eso, que de todos mis chakras, el que más tenía bloqueado era el chakra garganta. A mí ya me han dicho que, según eso, yo lo bloqueé desde muy pequeña por una situación que me pasó. Entonces yo me callé esa situación por como un año, año y medio. Y eso hizo que yo perdiera esa... Yo era muy expresiva, me gustaban los reinados desde los 7 años, bailar danzas, todo lo que era artístico me gustaba, pero esa situación que me pasó a los 10 me bloqueó totalmente y lo vine a descubrir casi a los 38, me lo dijo un señor, que él me dijo que hasta mi sonrisa no se veía tan natural como que yo mirara las fotos. Él le dijo, vaya, busque sus fotos, bla, 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 y usted va a ver su cambio. Entonces yo vi y sentí en las fotos, viendo ese cambio que yo sentía. ¿Cómo puede uno trabajar en ese chakra de la garganta? Verás, lo que según lo que tú cuentas, lo que se bloquea es esto, es la expresión de mi verdad. Entonces, en algún momento, esa expresión fue suprimida. Entonces, yo no sé normalmente, obviamente el Reiki y todas estas terapias energéticas te ayudan a trabajar, pero también es importante tu observación de cómo tú hablas contigo y te cuesta decir las cosas, las dices con tranquilidad, las dices con amor, las dices explosivamente, cómo te hablas a ti misma. Sí, tuve que cambiar eso también, usted tiene toda la razón. Yo era de pronto muy agresiva al hablar, o cuando hablaba decía las cosas. Primero, mi voz es súper fuerte, yo siento que es súper fuerte, entonces siempre se sentía como si respondiera muy fuerte. Yo no sabía qué era eso, porque de esas cosas que tú tienes que sanar tu niña interior, y solo hice eso como 2 o 3 años atrás, y ahí pues descubrí que era todo esta que había pasado. Entonces sí he cambiado mucho esa forma de hablar, de expresarme, de decir, porque la gente se sentía como agredida de la forma que yo decía las cosas. Entonces sí, me ha tocado trabajar en muchas cosas, pero como mi trabajo es estar sola, no le veía problema, entonces me fui como cerrando otra vez. Por eso pregunto que cómo hace uno para expandirlo y solo con hablarse uno mismo. O sea, eso te digo, es importante esa observación. Y veo que has hecho ese trabajo porque tú te observas, yo hablaba muy fuerte, tú escuchabas lo que los otros tenían que decir, ¿aceptabas también o no aceptabas? Sí, yo aceptaba, pero lo que siempre opto es por si algo no me gusta, o prefiero hacer las cosas yo misma que delegar y decir las cosas que tienen que hacer. Entonces siempre soy como en mi mismada. Ya. ¿No hay alguna terapia, algún aceite, algo que yo diga, ay, voy a hacer eso, que voy a desbloquear este chakra, voy a hacer que funcione? Señorita, quiero aportar. Sí, no sé, perdón, Steffi. Yo creo que es importante, el chakra de la garganta y los oídos es un chakra súper súper fuerte. Es lo que yo contaba, que la mayoría de personas que vienen a la consulta vienen con este chakra. Es como que tienen un corte energético entre la cabeza. Son personas que funcionan mucho a nivel mental. Solitas se preguntan, solitas se responden, solitas esto, solitas arman sus propias historias. Entonces, porque hay un corte ahí, hay un corte energético, entonces la energía está fluyendo únicamente en la cabeza y no está haciendo el infinito, como cuando los chakras están organizados, está haciendo el infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras nosotros no aceptemos el que nosotros estamos, o sea, mientras no conectemos con el corazón y sepamos que todos somos uno, ¿no? Porque lo que hace ese chakra cuando está cerrado, me imagino, Stephanie, me dice si me equivoco, hace que yo me sienta que estoy separada de los otros, que soy solamente yo. Y es justamente lo que te escuché, por eso quería como intervenir, en el que yo, o sea, si no lo hago yo, no está bien hecho,
Ese es un pensamiento y que está cortado porque no está uniendo este pensamiento con mi corazón, ¿no? Y entonces lo que escucho, no escucho lo que los otros me están diciendo, sino escucho lo que yo creo que me dijeron. Entonces, no hay algo mágico ahí y es justamente el chakra quinto que quisiera que haya algo mágico, porque es donde más tienes que hacer el trabajo, porque es donde más necesitas ser tu observador, tu observadora para ver cómo estás conectando con el corazón, ¿no? Porque la mente es solamente la mente es como el receptor, es como la maletita, es como donde guardamos, ¿no?, todos los pensamientos y todas las cosas que nos han dicho desde el momento de la concepción. Ya, pero en el corazón y en las neuronas del corazón está la historia de mi eternidad. Entonces, es ir entre lo que yo creo que es la realidad con lo que es real, que es el amor. Entonces, es el chakra que yo sí les digo, por eso me meto, porque en la consulta es el chakra más complicado para trabajar, porque es el chakra que más necesita que uno esté ahí, ahí es cuando, en inglés la palabra es surrender, ahí es cuando uno tiene que dominar, uno tiene que, en los toros se dice, tiene que humillar, tiene que bajar la cabeza para, ¿no? Es esto, o sea, en como dijo Steffi en el curso de milagros, es el momento de la expiación, es el momento del instante santo. Perdón, Steffi, que me metí, pero era justo porque en la consulta yo había hablado, que me parecía... No, está perfecto. Todo es bienvenido. Aquí estamos todos para aportar. Steffi, una preguntita. ¿Dónde tú das clases de eso o tú cómo te pueden localizar o comunicarse contigo? Sí, yo doy normalmente talleres, doy así charlas, explico, hacemos como... semanas, vamos trabajando cada punto, nos vamos viendo, nos tomamos foto, vemos cómo va todo, porque al final todo, o sea, me refiero a foto privada, o sea, no foto entre todos, sino foto privada, cada uno para que vea cómo va modificándose, porque cuando vas cambiando poco a poco tú físicamente te vas modificando, y la gente no cree, pero por eso es importante tomarte la foto para que vaya viendo cómo hay esos cambios. Sería bueno que pusiéramos tu información en el chat o tal vez luego, cuando se mande, para que puedan comunicarse contigo. Sí, porque me parece que es interesantísimo. Yo sé que muchísima gente estaría necesitando de tus servicios para que puedan comunicarse contigo, porque ¿quién no quiere sentirse bien? Yo creo que todos. Ya sí, casi no nos queda tiempo. Sí, ya no. Solo quiero ¿Perdón? Sí. No, quiero saber si alguien tiene una preguntita para ti. Tenemos unos 2 minutitos. ¿Alguna persona que quiera aportar? No, yo creo que es importante que pueda compartir la información, porque yo realmente no es por la afinidad que tenemos, pero realmente hace un trabajo, incluso a distancia, espectacular, ¿no? Energético, es una sanadora innata, le digo yo, y sería bueno. No, yo agradecerte, Steffi, fue súper lindo. Faltó el chakra de la garganta, el tercer ojo que tiene que ver con la conexión y la conexión. No, ya estamos con el tiempo. No, pero no importa, puede explicarlo, Les voy a decir, así ya no les comparto y les voy a decir, aquí sería... ¿Cuáles son en el punto, en el tercer ojo? Serían las preguntas, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cómo afronto los conflictos que se me presentan? Ese sería, y es obviamente color morado. De ahí tenemos el chakra corona, que es de un color como índigo, así. Y aquí es, me conecto, me siento conectada con la fuente, acepto el flujo natural de la vida. Tengo inspiración para pasar desafíos, me siento cómoda estando en silencio. Serían las preguntas. Y yo más bien agradecerles también por el espacio, por escucharme, por preguntar, eso es importante también.
Y perdón por las personas que no sé qué pasó, porque ahorita con el teléfono y todos, no puedo entrar, ¿qué pasó? Qué pena, yo, mil disculpas cuando estaba compartiendo la pantalla, no se ve quién quiere entrar, pero bueno, así se aprende. No se preocupe que también van a tener la grabación, así que no se van a perder nada. Lo bonito es personalmente, pero si no se puede, pues vamos, van a recibir la grabación también. Así sí. Que nada más. Darle las gracias porque realmente de verdad es un tema muy hermoso, apasionante. Yo creo que si todos tuviéramos un poquito que sea de conocimiento de todo eso, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza, muchos sufrimientos de enfermedades, porque mira, ahorita mismo yo tengo un dolorcito ahí en la espalda, digo yo, vaya, ya espera que la tengo que llamar. Pero que de verdad, gracias por ese conocimiento y esa información que nos dio. Yo creo que todos estamos muy contentos. Yo de mi parte, yo estoy fascinada. Así que, pues nos despedimos. Sería hasta mañana con el señor Ruperto, que nos va a tener otro tópico de importancia. Y qué nos queda, darnos las buenas noches. Así que te dejo el micrófono para que te despidas, Steffi. Ya. Listo, buenas noches, muchas gracias por todo, por las preguntas, gracias por compartir con nosotros esta noche. A ti, Steffi, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias también al equipo de la editorial que está trabajando desde México, así que muchísimas gracias por ese aporte, porque sin ellos no estaríamos viéndonos de tantos lugares, así que muchísimas gracias a todos ellos y bueno. Feliz noche a todos, que Dios los bendiga y hasta mañana. No se les olvide que mañana tenemos una cita también. No hay foto. Ah, la foto. Es que yo no sé. Yo no sé si es que yo no tengo el control ahí. Tiene que ser usted, okay. Steffi. Okay. Yo. No sé, ya no me han dicho nada. Justo le iba a poner que sea post, pero ya creo que salió. Pero bueno, voy a tomar la foto. A ver, no sé cómo tomar aquí. No, es que son ellos. Son ellos los que toman la foto, la Steffi. Y no me dijeron nada. Ah, me indica. Ok, ahí dice sí. Ok, entonces ahora, señor Antonio, puede tomarnos la foto. Ay, sonrisa. Sonrisa a todos. Pues, gracias, señora Rita. Está acomodada la foto. Feliz noche. Ya estará. Ay, me indica si expresa, ok, no sé. Ya, listo, gracias. Bueno, parece que. Gracias. Bueno. Buenas noches. Buenas gracias. Noches a todos, muchísimas gracias. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué interesante.